Alguna explicación concreta. Plan de viabilidad de suyo, 1 millón de euros da institución pública que no está justificada. Los centros especiales de empleo, claro que reconoce el 50% de la nómina, por lo tanto, debería haber un control sobre esa cantidad de posteriori. Pero yo voy a poner encima de la mesa alguna cuestión. ¿Qué van a hacer ustedes, por ejemplo, con estos trabajadores, los que se niegan a recibir? Estos trabajadores solicitaron reunión con ustedes, con presidente y con alcalde actual de Santiago. Ninguno de los tres consideró oportuno reunirse con estos trabajadores. Deben de explicarme ustedes por qué. Es cierto, esta empresa está en concurso, y está en concurso voluntario porque plantea que es inviable cuando parece claro, por las cuentas que hay encima de la mesa, que se trata de provocar una situación de insolvencia que no es real. Pero hoy le pongo encima de la misma cuestión. Ustedes saben, como a mí, que esto puede formar parte de un grupo de empresas, de un grupo laboral, porque responsables de otras entidades de Cogami participaban en órdenes laborales sobre trabajadores de esta empresa. Y, por lo tanto, existe un grupo laboral. Y cuando existe un grupo laboral, tiene que haber corresponsabilidades sobre sus trabajadores. Y ese grupo laboral sigue recibiendo cartos públicos. Por lo tanto, lo que le pido a usted es que asuman a sus responsabilidades, que digan qué van a hacer para mantener sus puestos de trabajo y, en todo caso, para fiscalizar que no se haya una secesión de que un grupo laboral para intentar desanear algunas contas y que posiblemente, al final, un grupo que es capaz financieramente de mantener otras estructuras o que esté haciendo es desprenderse de los trabajadores simplemente mediante un mecanismo de concurso voluntario que, insisto, ten a sus dudas, sobre todo porque 3 meses antes de presentarse el concurso voluntario recibió una inyección muy importante de dinero de la Consellería. Por cierto, yo no sé si usted lo fai, creo que en algunas cosas no. Yo sé la normativa y ya sabemos lo que pon y las obligaciones de apoyo que hay sobre los centros especiales de empleo que reconoce la propia Junta de Galicia. Pero ¿sabe qué? Digamos que a discapacidad no puede ser un negocio. Y la iniciativa social no puede ser utilizada para tener trabajadores baratos que son despedidos sin un peso, o en este caso. Gracias, señor Fajardo.